metido en un lío. Despeinarme, como cabía esperar.
¡Qué mal gusto! Te da muchos quebraderos de cabeza. Déjame que vea ese terminal. ¿Puedo hacer algo por ti? Nick. Parece que tienes algo que decir. Solo quería comprobar. Bueno, prefiero viajar contigo a ser prisionero en un refugio. Eso está claro. Así que yo creo que estamos bien. Sí.
fiesta! En una biblioteca, y este silencio tan repentino. Aquí el empleado del gobierno 0119. Bah. Que le den a la mierda esta del gobierno. Soy Busensky. Las sirenas llegaron muy rápido. Luego la alarma. Los únicos que pudimos salvar estaban de servicio. Stevens se fue para coger algo de su coche. Stevens ya no está. Tuvimos que cerrar la puerta antes de que pudiese girarse siquiera. El protocolo es así. Podía oír cómo gritaba. Eso fue hace días. Nos estamos quedando sin comida. Este lugar no estaba tan bien abastecido como afirmaban. Me cago en los recortes. Si alguien escucha esto, mi nombre es Jeff Busensky. Decidle a mi mujer, Vilma, que la quiero. Adiós. ¿Hay alguien presente? Hola. No parece ser nada. ¿Movimiento detectado? Balazo detectado. Thank you.
favor al mundo. ¿O algo así? Hicieron falta grandes mentes para construir esto. ¿Quién crees que ganó la guerra? Yo diría que nadie.
¿Puedo llevarte algo? Atención. Soy todo. Oídos. Yo no duermo, ni como, ni nada de eso. Pero si lo necesitas, tú hazlo. Thank you.
subiendo. Piso 5. Extinguido.
división te dé la paz. Disculpe. La gran división se aproxima. La gloria del átomo debe ser explicada a todos. Hola. Al final, todos somos hijos del átomo. El mundo volverá a presenciar la gloria del átomo. Disculpe. Que el resplandor del átomo guíe tus pasos. Del átomo. ¿Por qué? Explica tu propósito o te dividiremos en su presencia. Estoy aquí porque necesito vuestra ayuda. ¿Buscas la división? ¿Has venido a fusionarte con el átomo? ¿A dividirte en su gloria infinita? ¿O quieres derribar a sus fieles? No pretendo causar daño. Lo juro. Pocos se esfuerzan en viajar tan lejos. Muy bien, puedes quedarte de momento. Pero estaremos vigilando. No toleramos la violencia. ¿Tienes un momento? ¿Qué necesitas de mí, criatura? ¿Cómo habéis sobrevivido entre tanta radiación? Es el don del átomo para los verdaderos fieles. Nos ha traído a este sitio. A un lugar que no nos daña, para que lo adoremos, para que difundamos su palabra entre los demás. Es nuestra vocación, transmitir el mensaje del átomo a un mundo que no quiere oírlo. Mostrar a todos el poder del átomo. Tengo que hablar contigo. ¿Qué necesitas de mí, criatura? Dime si puedo hacer alguna cosa para ayudar. Eres muy amable, pero el átomo nos da cuanto necesitamos. ¿Tienes un momento? ¿Qué necesitas de mí, criatura? Busco a alguien llamado Virgil. ¿Lo has visto? Sí, lo conozco. ¿Qué quieres de él? Solo necesito que me dé cierta información. Decidió refugiarse en el átomo. Necesito saber más antes de decirte dónde está. ¿Qué quieres de él? Necesito su ayuda para llegar al instituto. He oído hablar del instituto. Se esconden e intentan evitar el poder del átomo. Un fútil esfuerzo. A decir verdad, ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones, apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter, viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. ¿Tu contador Geiger también se ha vuelto loco? Tengo que hablar contigo. ¿Qué necesitas de mí, criatura? No... No te preocupes. Joder, sí. Se aproxima.